Bueno, básicamente el modelo de Naciones Unidas es un modelo que ya existe, que se implementa en distintos sistemas educativos del mundo, particularmente en Colombia, lo lideran en colegios de carácter privado. Nosotros hemos querido que en la ciudad de Santa Marta, en los colegios públicos del distrito, se puedan vincular a esta iniciativa tan importante que genera competencias en los jóvenes que participan en el mismo, pues lo dotan de capacidad argumentativa, oratoria, capacidad de liderazgo, conocimiento sobre las diversas problemáticas que se debaten en el seno del sistema de Naciones Unidas y que se replican en esta especie de foros. Es un espacio también de integración, pero sobre todo de promoción de nuevos liderazgos. Hay que reconocerle al Colegio de Lincoln de la ciudad de Santa Marta, a quien acudí para que nos apoyara en la implementación del modelo, toda vez que lo vienen haciendo en la ciudad. Son buenas prácticas las que estamos tratando de replicar en este proceso de movilización por la calidad, como las Olimpiadas del Conocimiento, que se desarrollan en, por ejemplo, Medellín, y que van a permitir que los finalistas o el ganador de estas Olimpiadas o la ganadora vaya a participar de un evento de similar naturaleza en Puerto Rico, donde cumplen jóvenes de distintos países que se están movilizando por o están compitiendo en matemáticas y lenguaje. Son las pruebas que se están sobre las que se están trabajando. Pero igual la conversación por la calidad tiene otros componentes. Tiene la feria del emprendimiento, el desafío de inglés, también como una olimpiada, el conocimiento aplicado al inglés. Tiene, por supuesto, unas olimpiadas de ajedrez. E igualmente hemos organizado una estrategia de promoción de lectura que se llama Santa Marta Lee. Finalmente hay una escala de premios para las instituciones que han progresado más en calidad o las que han mejorado en el último periodo, las instituciones que se comprometen más en las estrategias de alfabetización o de cultura ciudadana, para los mejores directivos docentes, para los profesores, para los mejores bachilleres. Y estos reconocimientos van desde una anotación a su hoja de vida, una certificación, una medalla, una condecoración, hasta un plan de premios que implica de repente becas, desplazamiento para conocer experiencias educativas exitosas en otras partes, oportunidades de estudio, etc. ¿Cuántos recursos se van a invertir aquí? Este proyecto es un proyecto que se le está aplicando esta estrategia de mejoramiento por la calidad, cerca de 1.300 millones de pesos. Son eventos, por eso se llaman movilización. Son una serie de eventos que, como ustedes ven, tienen un componente lúdico, ¿cierto? Un componente de participación y un componente formativo, ¿cierto?